que recordo de l'arribada a Tarragona, no? La Rua, el que vam viure en aquell moment. No? Tots sabien que havien fet alguna cosa històrica, però no sabien l'ambient que es viurà a la ciutat, com ens van rebre, la Rua que vam fer. Va ser emocionant. Sí, va ser molt emocionant perquè jo en ningú moment pensava que Tarragona pues, sortiria tanta gent a veure-nos i conforme estava a Tarragona, al final te donaves compte que donaves molta alegria i molta satisfacció a molta gent que no pensava que el Nàstic en aquest moment podia moure la gent que va moure quan aconseguirem l'ascens. No fue Tarragona solo, fue la província de Tarragona entera la que vino. Claro, la diferencia de... Creo que es la que hubo la otra vez también, porque habíais logrado un ascenso unos años antes, dos o tres años, no sé si son. Y claro, pero nos presentamos a que subimos a primera y se suma a la provincia de Tarragona entera. Antes ya íbamos al campo y solamente estaba gente del Nasti de aquí, algunos de Terra del Ebre, bueno, habían. Pero claro, ahora mismo sí que sumamos a toda la provincia de Tarragona que se juntó ahí. Pero fue increíble, ya había vivido creo que ya dos ascensos ya a segunda división. Exacto. Pero ese, la verdad que no, porque bueno, nosotros sí que había habido mucha gente en la Plaza de la Font, mucha gente ilusionada, pero claro, es que era primera división. Llegaste en primera división después de no sé cuántos años. Entonces, 50. Pues bueno, ves la Rambla, me acuerdo yo, es llegar a la Plaza Imperial, Tabaco se llama, ¿cuál es la rotonda? Sí, la Plaza Imperial del Barraco, sí. Empezar ahí ya, aparte de lo que dices tú, la gente esperándonos en el aeropuerto, gente conocida que tenía yo amigos allá desde Barcelona, pues con el coche, con las bufandas, casi como escoltándonos, ¿no? Hasta Tarragona, luego... Una vez que ya tengo el recuerdo ese de entrar en la Imperial Tabaco y ver todo que era la Rambla lleno de gente, más luego el tema de la plaza del ayuntamiento, ¿no? Pues fue increíble, fue increíble. Nada, muy bonito, muy bonito. Eso fue un recuerdo, ver a la gente llorar, ver a la gente de que tú les estás aportando algo que es una ilusión para ellos muy grande, igual que para ti, pero te sientes querido porque tú estás en un trabajo que te puede salir bien o mal, que ya sabes esto de fútbol, si te sale mal, te matan y si te sale bien eres el ídolo. Pero tener la gente tanta ilusión por lo que tú haces, que es tu trabajo, joder, es algo muy bonito. El ayuntamiento, hostias, vivimos unos momentos muy especiales y sobre todo eso se queda para el recuerdo toda la vida. Oh, la Rua, sí, pero bueno, ya teníamos alguna noción que nos habían mandado vídeos de la celebración en el ayuntamiento viendo el partido. O sea, así ya viendo un poco cómo estaba la plaza, todo estaba increíblemente, o sea, la gente estaba súper enchufada, no sé, daba una sensación de movilización, de sentirte pues muy, muy pleno, ¿no? Porque dices, joder, hemos movilizado a toda esta gente que está viviendo todo esto con una ilusión terrible, ¿no? Y luego, pues eso, llegar al... Bueno, ya llegamos, me acuerdo, llegar del aeropuerto en el autobús y parecía que no pasaba nada, que la ciudad estaba igual, y dijimos, joder, esto algo se tiene que notar, ¿no? Que hemos ascendido. Y ya cuando quedamos a la tarde para empezar la rueda desde el nuevo estadio y ya acercarnos un poco ya a Tarragona, al centro, y empezamos a ver ya las ventanas, se respiraba ya algo, ¿no? Que algo que estaba pasando, ¿no? Y ya llegar allí a la calle principal y dijimos, madre mía, la que hay. Me acuerdo que incluso llegando al aeropuerto de Barcelona, que había gente del Nasti. Sí, y que nos habían esperado. Y luego cuando cogimos el autobús de vuelta, había coches con las banderas del Nasti que venían con nosotros. O sea, es brutal. Y bueno, efectivamente todos los eventos que hubo con el autobús, la Rua, la vuelta, el ayuntamiento fue espectacular. Tarragona cuando vamos allí, o incluso cuando vimos las imágenes de cómo estaba la plaza del ayuntamiento, que estaban viendo el partido de Jerez, cómo estaba todo, y la que se montó cuando llegamos allí al ayuntamiento. Espectacular, espectacular. La cantidad de gente que se movilizó y todo el mundo con la camiseta del Nasti, 40.000 personas, eso fue histórico, ¿no? Eso no te lo puedes imaginar. La verdad es que la alegría era importante, ¿eh? Porque que hacía, pues eso, tres años estaba en segunda B y sube a segunda A, queda séptimo y el año siguiente se ve en primera, cuando hace dos años estaba enfrentándose a equipos de segunda B, pues al final eso fue tremendo y la ciudad así lo vivió, así nos lo hizo transmitir y bueno, fue una gran alegría para todos, ¿no? Al final llevamos alegría a la ciudad, al final el fútbol pues ayuda a que la gente esté contenta, ¿no? Y es una satisfacción doble, ¿no? Primero por ellos, porque la gente disfruta viendo a su equipo ganar, y después por nosotros, ¿no? Fue un gran día.